Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Arte y Pintura. Mi nombre es Sonia Ramírez y como siempre para mí, de verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión vamos a hacer esta orillita, no sin antes decirles que se suscriban a mi canal, amigos y amigas, y vamos a aprender juntos muchas cosas. Y también que le den a la campanita, amigas, para que les lleguen el aviso de cuando suba algún video. Bueno, esta es la orilla del girasol que una amiguita me solicitó. Miren, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ay, se me terminó. Vamos a comenzar a hacer nuestra orilla en este hilo, en esta servilletita. Miren, esta es la parte de atrás de mi servilleta y esta es la parte de adelante. Entonces, mi doblez lo voy a hacer así para atrás. Ok, voy a tomar mi hilo. La punta de mi hilo, aquí está. Voy a tomar la punta de mi hilo, voy a darle una, dos vueltecitas y saco mi cadenita. Voy a tomar la orilla, voy a meter. Miren, ya está doblada, dos doblecitos, uno, dos. Ya le marqué con mi uña. Así, y voy a tomar mi cadenita. Ahí está. Voy a hacer aquí una cadenita, una lazada, y voy a empezar a hacer la orilla de mi servilleta para mi puntada que voy a hacer. Sí, una lazada. Saco una cadenita, una lazada, miren, sí, una cadenita, una lazada, ahí estamos, una cadenita, una lazada, así, una cadenita, una lazada, una cadenita, una lazada, una cadena, una lazada. Así vamos a ir haciendo, miren, la orillita de mi servilleta. Ok, vamos a comenzar. Aquí yo ya la tengo, la orilla de mi servilleta, y voy a comenzar a trabajar en esta esquina. De la misma forma, tomo mi hilo, ya saben. Para iniciar con nuestro trabajo, hago mi cadena y voy a empezar a trabajar en esta esquinita, sí, con mi hilo. Aquí hago mis cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, lazada, y me voy a bajar 1, 2, 3, y en el cuarto aquí meto mi gancho y hago mi primer macizo, 1. Aquí en el segundo, 2, en el tercero, 3 y 4. Así me tiene que quedar. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y me voy a bajar. Como es esquina, no voy a contar los 3 en el siguiente. Ahí voy a hacer, miren, y me tiene que quedar así. Ok, aquí lo que voy a hacer es hacer 1, 2, 3 cadenas lazada, y en el que sigue 1, 2 y 3. Ahí sí, ya saco 1, 2, 3 y le voy a dar la vuelta a mi trabajo. Miren, así. Aquí nada más voy a hacer una lazadita y voy a empezar a hacer aquí 1, 2 y en este primer punto 4, 2, 3, 4. Estoy contando 4 con el primero de acá. ¿Sí? Aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y me voy a ir a la esquina de este.
perdón, ahí a la esquina de ahí, del primero que hice, ¿sí? Ahora me voy a dar vueltecita. Bien, subimos con una, dos, tres cadenas y aquí voy a empezar a hacer mis macizos. Voy a hacer 12 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 12 más la cadenita de aquí serían 13. Aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y me voy hasta el último de aquí abajo, el último macizo, y ahí haré mi macizo. La cadenita del último macizo, hago mi macizo, miren, me queda así, y aquí voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y aquí en mi última cadena 3. Ok, aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y bajo a esta parte. Aquí cuento 1, 2 y en el tercero ahí voy a hacer mi siguiente punto. Aquí cuento 1, 2, 3 cadenas, una lazada, y aquí cuento 1, 2 y 3. Y ahí voy a hacer mi siguiente punto. Le voy a dar la vuelta así y aquí voy a hacer una lazada y voy a meter acá, ¿sí? Y voy a empezar a hacer 1, 2 y este que tengo aquí 3. Y voy a hacer mi último macizo en mi primer macizo que está ahí. Ok, así lo tengo que dejar y voy a hacer aquí 1, 2, lazada, y aquí ya voy a empezar otra vez, ¿sí? Ahora otra, 1, 2 cadenas, lazada, y voy a empezar en la parte de aquí de mi primer macizo de mis 13 macizos que tengo aquí. Bueno, pues aquí voy a hacer una cadenita y en mi siguiente macizo que tengo, miren, aquí un macizo, una cadenita, y en el siguiente, la siguiente cadenita, un macizo. Encima del macizo que está abajo voy a hacer otro macizo, una cadenita, otro macizo, una cadenita, el siguiente, una cadenita y un macizo, una cadenita y un macizo, en el que sigue, una cadenita, los mismos puntos que hice abajo, los mismos macizos que hice abajo los voy a hacer arriba, una cadenita, otro macizo, otra cadenita, otro macizo, otra cadenita, otro macizo, y así me tienen que quedar igual 13, ¿sí? Llevo 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y el último, una cadenita y el último de acá, 13. Le voy a dar la vueltecita, me voy a levantar igual con 1, 2, 3 y 4, lazada, y en el que sigue voy a hacer un macizo. Igual una cadenita y encima del macizo de abajo, otro macizo arriba, lo mismo. ¿Ok? Una cadenita y lo mismo. Vamos a hacer los 12 encima de cada macizo. Una cadenita y encima del de abajo otro macizo. Lo mismo que tenemos aquí vamos a hacer acá arriba, ¿ok? Vamos a hacer nuestros 12 puntos. Bien, así ya tenemos. Vamos en nuestra, miren, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vuelta y
De aquí tenemos que tener con la cadenita de aquí del costado 13 macizos con sus respectivas cadenitas. Voy a continuar aquí en esta parte, voy a hacer una cadenita que ya hice, dos, y en mi siguiente macizo aquí otra vez una, dos, y en la siguiente, en mi siguiente macizo aquí, 1 2 3, otra vez una, dos cadenas, y me meto aquí al último, 1 2 3, en el cuarto hago mi macizo, ¿sí? Y así me va a quedar. Aquí voy a hacer tres macizos más, 1 2 y 3, bajo con 1 2 3 cadenitas y cuento 1 2, y en el tercero cierro. Aquí hago 1 2 3 cadenitas lazada y aquí cuento 1 2 y 3. Aquí hago mi macizo y me doy la vuelta, ¿sí? Y ya voy por mi primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y esta es mi sexta vuelta. Otra vez aquí voy a hacer tres macizos, 1 2, y en este primer macizo meto el tercero y 3. Aquí hago 1 2 cadenitas, vengo al siguiente, ya me queda un casillerito, 1 2 macizos, digo dos cadenitas, y otra vez en el siguiente hago mi macizo, otra vez 1 2 cadenitas, y así voy a continuar haciendo 1 2 cadenitas, y en el que sigue ahora me voy haciendo dos cadenitas en todo hasta llegar a este extremo, ¿sí? 2 2 2 2 2 cadenitas, ok, 1 2 cadenas y un macizo, 1 2 cadenas y un macizo, lo mismo, 1 2 cadenas y un macizo. Bien, ya terminé mi vuelta. Toda esta vuelta es de un macizo, dos cadenas, un macizo, dos cadenas en sus respectivos macizos. Le voy a dar la vuelta a mi trabajo, ¿sí? Ok, voy a sacarme así. Y voy a volver a comenzar. Aquí voy a subirme con 1, 2, 3. Y en esta parte de aquí voy a hacer 1, 2, 2 macizos. Y voy a hacer en el tercero otro macizo. Y así me va a quedar. Ok. Ahora otra vez en el siguiente. 1, 2, 2 cadenas y un macizo en el macizo correspondiente. Otra vez dos macizos, perdón, dos macizos, 1, 2 macizos, varetas o puntos altos, como ustedes le digan, amigas, es lo mismo. Y en el tercero otro macizo. Aquí en las cadenitas, en las dos cadenitas, dos macizos, 1, 2, y en el macizo un macizo. Así nos vamos a ir hasta terminar estos puntos de aquí arriba. Bueno, recuerden, amigas, esta es nuestra vuelta número 7. Aquí el último ya no se cuenta, ya saben. Aquí tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casilleritos así llenos, con 2 y un macizo en el macizo siguiente. En las dos cadenas, dos macizos. Y en el siguiente macizo, un macizo. Así nos va a quedar esta vueltecita.
Bueno, aquí también voy a hacer uno, dos cadenitas y mis siguientes casilleritos. Una, dos cadenas y en el macizo un macizo. Una, dos cadenas y en el siguiente macizo un macizo. Otra vez una, dos cadenas y en el siguiente otra vez lo mismo. Uno, dos cadenas. Y hasta acá el último, lo mismo, ¿sí? Y el último, la última casillerito, el último casillerito que es este, lo vamos a rellenar con nuestros tres más macizos. Uno, dos y tres. Aquí hacemos una, dos, tres cadenitas, bajamos, una, dos, y en el tercero cerramos. Aquí hacemos una, dos, tres cadenas, una lazada, uno, dos y tres otra vez. Y ahí ya vamos a empezar nuestra vuelta de regreso. ¿Sí? Le voy a volver a dar la vuelta. Y vamos por la octava. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y esta es nuestra octava vuelta. Otra vez voy a hacer mis tres macizos. Uno, dos y tres. Procuramos que el tercero, perdón, quede en mi primer macizo de mi macizo de abajo. Así, ok. Otra vez una, dos cadenas y en mi último macizo un macizo. Así, de dos cadenas nuestros casilleritos. Una, dos cadenas. Y en el macizo siguiente, otro macizo, una, dos cadenas. Y en el que sigue, otra vez, una, dos cadenas. Y en el siguiente, estamos con nuestra octava vuelta, amigas. Igual, una, dos cadenas. Y así, nos vamos a ir haciendo lo mismo. Está fácil, una, dos cadenas, ya llegamos en donde están nuestros macizos, pero vamos a hacer lo mismo, una, dos cadenas, y voy a contar aquí, miren, una, dos cadenas, y en el tercer macizo voy a hacer un macizo, una, dos cadenas, y aquí voy a contar uno, dos macizos, y en el tercero vamos a hacer nuestro macizo, otra vez, una, dos cadenas, y en el que sigue, uno, dos. Y en el tercer macizo, otro macizo. Así nos vamos a ir una, dos cadenas. Y aquí uno, dos macizos. Y en el tercero vamos a meter una, perdón, una, dos cadenas, una lazada. Y en el tercero, uno, dos. Y en el tercero, el macizo correspondiente. Una, dos. Y otra vez, uno, dos macizos. Y en el tercero vamos a cerrar, ¿ok? Bien, ya terminé. Miren, cada casillerito de dos cadenas y un macizo. Arriba de estos nos tienen que quedar 11 casilleritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aparte los dos del final, esos no los vamos a contar. Los vamos, le voy a dar vueltecita a mi trabajo. Ay, perdón, le di la vuelta al revés. Voy a dar la vueltecita así. Ya le di la vuelta. Y vamos a comenzar a trabajar. Aquí voy a irme con 1, 2, 3. Voy a hacer aquí encima del siguiente un macizo. ¿Sí? Y aquí voy a hacer otro macizo. 1. Y con este 2. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas y otros 2 macizos. Continuamos entonces con 1, 1 y 2. Hago 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente, nada más un punto bajo, otra vez 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente voy a hacer lo mismo. 1, 2 macizos, 1, 2, 3 cadenas y otra vez 2 macizos más. Así, una,
dos macizos más y otra vez 1, 2, 3 cadenas y bajo lo mismo hasta hacer nuestros 11 casilleritos. 1, 2 y 3. Y lo mismo. 1, 2, 1, 2 y 3. Y otra vez dos macizos más. 1, 2. Así, 1, 2 y 3. Así hasta terminar. 1, 2 y 3. Dos macizos. 1, 2, 1, 2 y 3. Otra vez otros dos macizos. 1, 2. Perdón, se me atoró el hilo. 2 y 1, 2 y 3. Un punto bajo. Y otra vez 1, 2 y 3. Y así. Terminamos aquí. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abaniquitos, ¿sí? Y para acá vamos a continuar. Igual ya nada más aquí cierro. Cierro con un macizo. Y luego hago 1, 2 cadenas. Y en el macizo siguiente igual. 1, 2 cadenas y lo mismo. 1, 2 cadenas. 1, 2 cadenas y así hasta llegar en a la parte de abajo. Ahí. Así nuestros casilleritos hasta pasar los tres puntos. Y ahora otra vez hacemos los tres macizos. 1, 2 y en el último hacemos el tercero y 3. Ahora otra vez 1, 2 y 3. Aquí cuento 1, 2 y en el tercero cierro. Aquí cuento 1, 2, 3 cadenas y una lazada. 1, 2 y en el tercero empiezo otra vez. Le doy la vuelta. ¿Sí? Y otra vez voy a empezar a hacer mis 3 macizos. 1, 2, 3. Aquí cierro, subo mis casilleritos, 1, 2 cadenas y un macizo, así hasta llegar a la parte de acá. Bien, ya llegué a donde están mis abaniquitos, entonces voy a empezar aquí y voy a hacer lo mismo. Aquí voy a hacer 1, 2 macizos y 1, 2, 3 cadenas. Otra vez 1 y 2 macizos y otra vez 1, 2, 3 cadenas. Ahora me salto hasta el siguiente y lo mismo, 1, 2 cadenas, 2 macizos y 1, 2, 3 cadenas. Otra vez 2 macizos, 1, 2 y 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y lo mismo. Así hasta terminar. Bien, ya terminé. Aquí cierro con una última cadena, con un último macizo al último. ¿Okay? Voy a dar mi vueltecita. Y voy a hacer mi última vuelta. Esta es la última vuelta, amigas. Voy a subirme igual 1, 2, 3. Y aquí voy a hacer mi primer macizo 1. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y voy a meter aquí, en estos dos puntitos. Y hago mi nudito. Otra. Aquí voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5.
y vuelvo a meter aquí y otra vez hago otro macizo, uno, y aquí 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y otra vez aquí bajo y saco, otra vez, una, un macizo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, y hasta abajito en donde están los dos juntos, ahí cierro. Hago mi otro macizo, 1, 3, y aquí hago otra vez 1, 2, cada macizo 5 cadenas, 5, y ahí otra vez. Me voy aquí en medio, miren, en medio de los dos, aquí, cierro, y otra vez vuelvo a hacer mis 5 macizos con sus 5 cadenas. Lo mismo en cada casillerito de estos hasta terminar en la parte de acá abajo. Ok, voy a continuar. Ahí está 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Continúo y regreso con ustedes. Aquí llego al último y aquí ya cierro. Con un macizo cierro aquí. Uno, macizo, y aquí ya empiezo otra vez mis casilleritos, 1, 2, y en cada macizo voy a hacer un macizo, otra vez 1, 2 cadenas, así, 1, 2 cadenas, y un macizo en cada macizo, otra vez haciendo mis casilleritos hasta llegar a la parte de acá abajo. Pues terminamos nuestra última vuelta y aquí otra vez cerramos. Ok, 1, 2 y 3 y cierro. Aquí 1, 2 y en el tercero cierro. Me subo con 1, 2, 3 cadenas lazada y cuento 1, 2, 3 y voy a volver a empezar, amigas. Le doy la vueltecita y aquí hago una, dos y tres. Me voy a regresar de aquí mismo. Ok. Miren. Ahí está. Aquí hago una, dos, tres, cuatro y cinco. Me voy a meter aquí en este, en el primero. Ahí me subo con 1, 2, 3 y meto aquí en el segundo, en el tercero. Me voy a dar la vuelta y aquí voy a empezar a hacer mis 13 macizos. Ahí van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿ok? Contando los de hasta este lado, ¿ok? Ahora lo mismo, vamos a hacer una, dos y vamos a bajar y vamos a empezar otra vez de nuevo, como lo que hicimos aquí, amigas, ¿sí? Como lo que hicimos al principio, ahí es lo mismo, vamos a volver a hacer. Y esa va a ser lo mismo y lo mismo. Aquí ya termino y hago mis últimas, una, dos y tres. Aquí bajo con una, dos y tres. Uno, dos y tres. Ahí cierro.
perdón. 1, 2 y 3, aquí cierro. Perdón. Ahí cierro. Ahora 1, 2 y 3 y otra vez. 1, 2 y 3, aquí vuelvo a empezar. Le doy la vueltecita. Y volvemos con lo mismo, amigas. Lo mismo que empezamos a hacer al inicio. 1, 2 y 3. Y otra vez lo mismo que hicimos acá, pues vamos a hacer como le hicimos aquí. Otra vez vamos a empezar nuestras 12, nuestras, las que siguen, las vueltas que siguen igual. Y así nos vamos a ir haciendo hasta dar toda la vuelta a nuestro trabajo. Pues eso es todo, amigas. Y espero que les guste, ¿sí? La hagan y les va a quedar de esta forma. Se van a ir formando nuestros abaniquitos. Pues espero les guste y no se les haga tan difícil. Y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima, amigas. Bye.